Les pedimos a nuestros amigos camarógrafos que por favor preparen sus equipos y que chequen sus niveles, porque ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa convocada por el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Sí, si gustan pasar un poquito para acá también, para un poquito más acá, miren, pásense. Muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación. Les queremos informar que acabamos de concluir un foro que realizamos aquí en el Senado respecto del trabajo penitenciario productivo y su importancia o la importancia de su regulación para una efectiva reinserción social. Dentro de las personas que hoy nos distinguieron con su presencia, nos acompañó la senadora Kenia López Rabadán, que en ese momento no se encuentra aquí porque tiene otras actividades, pero también la senadora Indira Kempis, del Partido Movimiento Ciudadano, a quien agradecemos mucho su participación en el foro. También nos acompañó la magistrada Celia Marín Sasaki, que es magistrada titular de la ponencia 3 de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que nos acompaña aquí. También el licenciado Rubén Manuel Godínez Cerón, que es juez de ejecución de sanciones penales aquí en la Ciudad de México. También tuvimos la presencia de nuestro querido amigo, el doctor en Derecho Rafael Estrada Michel. Él es el representante del rector de la Escuela Libre de Derecho. Y también el licenciado Fernando Elizondo García, que es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y maestro en Derecho con concentración en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Harvard. También al maestro en Derecho Juan Antonio Martínez Velázquez, que es juez penal especializado en ejecución de sanciones del Tribunal Superior de Justicia. También al licenciado Aarón Sánchez Castañeda, que es director ejecutivo de Trabajo Penitenciario en la Ciudad de México. Todos ellos nos acompañaron, ellos están aquí presentes también para atender las dudas o preguntas que ustedes tengan. Les quiero comentar que el motivo de haber realizado este foro se debió a un caso de éxito que una empresa llamada La Cana, representada por la licenciada Wendy Balcázar Pérez, ha realizado un trabajo muy importante en algunas prisiones de México, y conociendo el caso de éxito de esta empresa, quisimos tomar este tema, subirlo a la opinión pública, y llegamos a las siguientes conclusiones. La primera fue que cuando se comete un delito, esa actividad antisocial, que es típica, antijurídica, punible, crea una afectación en la esfera no solo de la víctima que sufría el delito, sino también de la persona que comete el delito y de las familias de ambos, pero no solo de ellos, sino de la sociedad en general. Con motivo de ello, nosotros creemos que el artículo 18 constitucional, que ya regula como ejes o que establece como ejes el trabajo, la educación, el deporte, la capacitación, la salud, para poder reinsertar a los individuos en la sociedad, requiere además ese artículo de un andamiaje, de una estructura, de un marco jurídico suficiente que pueda permitir que todas las actividades se puedan aterrizar y llevar o materializar en la vida real. Entonces, dentro de todo lo que podemos concluir de este foro es que vamos a realizar algunas adecuaciones a ciertas leyes con la finalidad de que se permita a las empresas, a la iniciativa privada, invertir más en las prisiones para que puedan crear ahí centros de producción que puedan generar empleos a las personas que están en las prisiones, y además que puedan tener incentivos fiscales que los motiven a invertir ahí. Cuando ellos invierten ahí, generan un ambiente laboral en donde las condiciones se mejoran para las personas que están dentro de las prisiones, y además se permite que ellos puedan ser o que puedan tener una autonomía económica para ellos que les permita realizar gastos personales,
que puedan consumir artículos de uso personal dentro de las prisiones, pero también que puedan mantener a sus familias que quedaron en el exterior, que muchas veces quedan desamparadas porque quien les proveía de todo o quien satisfacía sus necesidades era la persona que cometió el delito y que se encuentra en una prisión. Son muchas las conclusiones, podemos decir que esas son algunas, también la creación de una agencia que sirva como una agencia para reclutar, para capacitar a los reos y para poderlos vincular con las empresas que estén interesadas en invertir en las prisiones. De esta manera, nosotros creemos que las condiciones nos daban unos datos muy importantes dentro del foro, que me gustaría compartirles, que de las personas hicieron un estudio de 4 años y en ese estudio analizaron y vieron que las personas que habían llevado actividades de trabajo penitenciario productivo tenían la reincidencia o había una posibilidad de reincidencia del 4%, a diferencia del 40% de posibilidades de que una persona que no haya realizado trabajo penitenciario tiene para volver a reincidir en un delito. Entonces, son datos que para nosotros son muy significativos. Esta es la primera mesa de trabajo que realizamos para fomentar el trabajo penitenciario. Vamos a continuar trabajando de la mano de la academia, de las autoridades internacionales de la ONU que hoy nos acompañaron, también de las autoridades locales, como en el caso de la Ciudad de México, de la magistrada también, del Poder Judicial. Es decir, debe ser un trabajo conjunto, más allá de partidos. Por eso hoy tuvimos la participación de varios grupos parlamentarios representados a través de la senadora Kenia López y de la senadora Indira Kempis. Entonces, agradezco mucho la presencia y no sé si hay alguna pregunta a alguno de los expositores o para su servidor. ¿No? Tenemos. Bueno, pues no sé si alguien quiera decir algunas palabras. O... Pues agradecemos mucho la atención de ustedes. Sí. Así es, hay algunas cuestiones que efectivamente ya están reguladas. Discutíamos en el foro que muchas de ellas no son suficientes o no son lo suficientemente claras y eso impide que las autoridades puedan actuar. Entonces, se queda en una cuestión muy subjetiva que impide que las autoridades puedan con libertad permitir el acceso de la iniciativa privada a las prisiones. Y hay muchos temas entonces que se tienen que reglamentar, pero otros sí se tienen que reformar desde las leyes y probablemente desde la Constitución. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, senadora, senador. Gracias. También a ustedes, distinguidos visitantes. Gracias, bonita tarde. Gracias. Muchísimas gracias.